acero. Me está dando blindaje. Tengo yo todo puesto. Acero, acero, tiene neutro grande. Cero, acero. Muy buenas, habitantes del abismo y seguidores del mismo. Bienvenidos a las nuevas noticias de Radical Abyss en EVECO. Espero que las disfruten. Me ha costado bastante recopilarla, he intentado hacer un resumen de casi 2 meses en estos minutos, así que iré a cosas concisas y que consideré que eran importantes dentro de la comunidad o que marcan relevancia. Bien gente, en este caso estáis viendo la batalla de ERT contra T-Cosmos y contra Bot 5. Bot 5 estaba en la retaguardia haciendo cobertura. ¿Por qué se produjo toda esta batalla? Bien gente, por las informaciones que yo he conseguido recopilar, la batalla fue en el sistema, bueno, lo puedes ver en la pantalla igualmente, así que no vamos a perder el tiempo en decirlo. Pero esta batalla se produjo principalmente porque la corporación Red se va a ir del juego, definitivamente. Entonces cogió todas sus últimas naves, entre comillas, dicen que tienen otra oleada de las mismas naves, con lo cual, si algún día quisieran volver al juego o simplemente quisieran volver a hacer este tipo de asaltos, podrían hacerlo. En este caso fue la mayor batalla en la que se han perdido naves capitales hasta ese momento. Luego veremos que se han producido otras. Hubo un total de 21 pérdidas. 15 por parte de Cosmos, 5 por parte de Red y 1 por parte de Bot5. En este caso, las personas de Red pues no perdieron todas sus capitales, si no me equivoco, por lo que se puede ver en las imágenes. Así que es de esperar que vuelvan a hacer algún tipo de cosa similar. Como van a ver, las noticias van a ser fluidas, ya que es mucha información e intenté hacerlo de la forma más concisa. En este caso tenemos la declaración de guerra, entre comillas, por parte de Silent hacia Terran Federation. Ya que realmente Terran Federation no se enteró de nada de que habían declarado la guerra hasta días posteriores, cuando se empezó por Reddit a aclarar las cosas. En este caso, Terran Federation, con el logo de Mobile Infantry, que estaba viviendo, si no me equivoco, en caché, creo que era. Aquí sí estoy tirando de memoria, discúlpenme. Se vio afectada por y principalmente un miembro que estuvo haciendo roaming en los territorios de Silent Federation. Probablemente haciendo roaming, haciendo ataques a lo que viene siendo las estructuras. Aquí, como pueden ver en las imágenes, está la justificación. O mejor dicho, el anunciado que hizo dicho piloto pidiendo disculpas a Terran Federation. Por esta acción, Terran Federation se dividió en dos alianzas, una que se llama Extrasolar Colonial Administration y otra que no he conseguido encontrar el nombre, ya que solo tenían 4 opciones, como podéis ver en las imágenes. Por otra parte, ya les digo que ha sido bastante movido estos 2 meses, OG Empire entra en guerra con Noble Gestor y BRR posteriormente. En este caso tenemos el vídeo de una batalla de Noble Gestor siendo la mayor batalla con piloto desde hace mucho tiempo. No estoy diciendo que sea la mayor desde todo juego, pero así desde hace bastante tiempo. Con 1020 pilotos en total, hubo lagueo de pantalla en negro, con lo cual no se pudo dirigir bastante bien la flota. Igualmente, el mando de No salió ganador. Lo digo así porque es normal, la verdad, que No suele salir ganador, ya que sabemos todos que los mayores mercenarios y a los que les gusta hacer mucho PvP suelen irse a esa facción y a BRR. Es decir, el resto de FAS suelen ser muy PvE o industriales, con lo cual no tiene grandes conocimientos de PvP. Eso no significa que no les pueda salir una defensa bien o cualquier tipo de cuestión. Bien, gente. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Como siempre, EVE en pura guerra por salseos y cuestiones menores. O por busca de contenido, que esa es otra cuestión. Como últimamente las grandes alianzas han estado muy juntas, han estado faltos de contenido. Eso no quiere decir que no hayan guerras que estén justificadas, como en el caso, por ejemplo, de No contra OG. Ya que en este caso, la guerra viene por unas cuestiones internas que veremos más tarde, que no quiero hacerles spoiler ahora, ¿vale? Ya que lo tengo ordenado así, en según los sucesos, en el tiempo que se fueron descubriendo. Como pueden ver, por otra parte, tenemos a BRR, que también se une a la guerra con Noble Gestor. Con lo cual ya sería OG, Void y BRR y Noble Gestor. Los 4 están haciendo una guerra en conjunto en el sur del mapa.
Como pueden ver, aquí sale un comunicado de BRR que, aunque esté en inglés, les leo y les resumo rápidamente. Dice: nosotros fuimos a la guerra, mejor dicho, porque fuimos contratados y pagados para enseñar cómo pelear, entre comillas. Bueno, no voy a estar traduciendo todo. En resumen, BRR ha sido contratado para ir a la guerra contra OGD Boy. Y como en este caso el cliente pagaba bastante bien, pues no les importó llevar naves capitales. Y ahí la guerra sigue en cuestión. Por otra parte, en un salseo que viene siendo por Impa, si no me equivoco, aquí tenemos a Flying Circus y la corporación TT-68. TT-68 por su parte tomó la iniciativa bajando las estructuras de Flying Circus que hacían frontera entre ambos bandos, alegando que estaban demasiado cerca del terreno de TT-68, con lo cual Flying Circus tomó su propia iniciativa e hizo lo propio, derribar parte de estructura de TT-68 que estaban viviendo en Impa. Esta guerra duró un total de 5 días aproximadamente. En este vídeo puede destacar la flota de Spanish Inquisition en cabeza contra TT-68, siendo aliados de Flying Circus. Obviamente están dentro de la alianza de Flying Circus. Fue un 100 contra 100, una buena batalla. Por otra parte, tenemos otro salseo que viene involucrando a lo que viene siendo The Real Beck y Tahiti. En este caso, se descubrió que una cuenta que se hacía pasar por The Real Beck, uno de los principales CEOs de Silent Federation, el norte obviamente, se descubrió que era un troll y que era un impostor, con lo cual Tajini, al desconfiar de todo, bueno, al desconfiar generalmente, ya sabemos cómo es el juego, decidió abandonar los tratados que tenía, no sé si con Silent o personalmente con The Real Beck, ya que el comunicado no lo dejó muy claro. Ya que también, aprovechando que The Real Beck había desaparecido durante unas 4 semanas, todo el mundo se preguntaba dónde estaba e incluso llegaron a crear un meme. Días posteriores a estas publicaciones se descubrió que, bueno, The Real Beck volvió al juego y dio sus explicaciones de que estaba ausente por temas personales, básicamente. Por otra parte, tenemos a OG perdiendo uno de los mayores de los mayores tesoros que hay dentro del juego, que viene siendo un nanocore exclusivo, aparte de los 89 billones de baja, obviamente, teniendo dentro una Mayariel, una Néstor, planos, módulos, minerales, teniendo absolutamente de todo, sinceramente. Lo que más destaca viene siendo el Nightmare Burning Night Nanocore, creo que era. De todas formas, aquí en las imágenes podrán verlo ahora al final. Ese nanocore solo se consigue, o solo se conseguía, mejor dicho, en un evento que era la inscripción de la galaxia. Ese evento era pagando dinero. Si recuerdan uno de mis anteriores vídeos, hablando de los eventos, seguramente yo lo dijera. Ya que creo que hasta le puse el símbolo de Pay to Win por fuera. Pero bueno, eso era para dejar constancia. Bien, gente, tenemos otra noticia por otra parte. Y es que BRR también está haciendo cosas por la comunidad y ha dropeado una Citadel en tribute en el sistema de MOEE8, disculpen, a unos 8 saltos de Gita para que cualquier persona pueda ir ahí a hacer PvP libremente. Eso sí, hay un par de reglas. ¿Cuáles son? Obviamente, no destruir la Citadel. Si quieres dropear una estación propia para ponerla para guerra, puedes hacerlo. Pero aquí les dejo las reglas oficiales que ellos pusieron. Las peleas que estén bajo esta soberanía tienen que ser de 50 versus 50 como mucho y en naves subcapitales. Ojito. No, Don Grounding, como dicen ellos, es no bajes la soberanía, es decir, no mates la base de la soberanía, ni dispares a la soberanía, obviamente, porque sería causa de guerra entre alianzas. Ninguna alianza bajará ninguna estructura, es decir, lo mismo que les dije antes. Y bueno, si destruye la soberanía, significa que estás en guerra, obviamente. Y no utilizar la soberanía que ellos dejan para doquear naves capitales o para usarla en tus propias guerras. Está totalmente prohibido. Por lo demás, puedes ir a hacer PvP tranquilamente. Bien, gente, en otra cuestión les digo que venimos cargaditos y lo resumí tanto, es que no puedo parar. Tenemos a la corporación de BRR haciendo un campeo a Ad Astra, en el cual, por casualidad, es que iba a decir otra cosa,
en el cual por casualidad estaba Spanish Inquisition campeando por el otro lado. No sé si es que era que estaban defendiendo su soberanía pensándose que es que venían a atacarles, que es lo más probable, o simplemente estuvieran campeando. Esta cuestión es que BRR realmente estaba matando a tres naves capitales que eran de Ad Astra, Triple A, para los que algunos lo conocemos. Y al saltarse, coincidieron con una flota, pues le tropearon una flota de naves capitales BRR. Es decir, BRR aniquiló a toda la flota de Spanish Inquisition. Me da un poquito de cosas porque son españoles, obviamente, bueno, hispanos y tal, y siempre me gusta que ustedes avancen. Pero se ponen a campear y miren lo que les hace. Por eso es que no es bueno ya últimamente hacer estas cosas. Es mejor ir defensivo. Bueno, gente, por otra parte de la noticia tenemos a Das Bub y New Eden Brewery, que estaban viviendo los dos en Fountain en coalición. Cada uno era una alianza independiente. En este caso, la alianza de Bub han puesto un ultimátum a la alianza de New Eden Brewery. Lo que viene siendo BER, como es el acrónimo, que queda bastante mejor porque cerveza y lo hicieron adrede, ¿vale? En este caso estaban acusando Das Boot a la alianza de BER, que estaban viviendo literalmente a costa de Das Boot, ya que Das Boot era la encargada de defender y hacer todos los PvP. Por esta parte, la corporación, la alianza de BER, alega, bueno, se quitó el mensaje, pero alega que ellos han sido los mayores diplomáticos y que han quitado la mayoría de problemas. En esta parte de las imágenes, lo que están viendo es el ultimátum que Das Boob le ha puesto a la alianza de Ver, diciéndole que o se va Das Boob o se van Ver, y que tienen que elegir que si se unen o si se van. Si se van, pueden irse pacíficamente. Aquí en las imágenes les está dejando los términos de esa fusión de corporaciones. Con lo cual tendrían ciertas ventajas. ¿Qué ventajas serían? Las mismas que han tenido hasta ahora, pero teniendo que unirse a otra corporación, a otra alianza, vamos. Y que las corporaciones que no quisieran, pues, que se fueran. Así de simple, la verdad. También conseguí una imagen en la que Diamond Chair le preguntaba por esto a los líderes de Boog. En este caso, los líderes de Boog le dijeron que no le iban a decir nada de una forma cortés. Dejando este tema aparte y teniendo como último mensaje uno de los líderes de una de las corporaciones de Ver, aquí pueden pararlo y leerlo si les gusta. Se declara la guerra oficialmente sobre Void por parte de Noplis Sto con incluso una encuesta. Le envían un comunicado oficial, ya que por culpa de una flota de Void que estaba haciendo operaciones y hizo, bueno, no sé muy bien cómo traducirlo, pero vamos, que le derribó los escudos a la estación llamada The Zoo y solamente unos pocos pilotos que eran PvP consiguieron salvar a la estación The Zoo para que pudiera repararse. Ahora los canales diplomáticos están cerrados con Void y desafortunadamente vamos a entrar en guerra, en resumen. Y ahora se expresa el piloto que supuestamente hizo las acciones y solamente da a entender que eran dos miembros o que eran un grupo de miembros y que solamente pasaron por allí por pasar y que estaba al 80% de escudo cuando ellos se fueron. Que no es motivo para entrar en una guerra. Pero todos sabemos en New Eden y todos los que hemos sido CEO o los que somos CEO, mejor dicho, sabemos perfectamente que dar un golpe a una estructura es declaración de guerra instantánea. Por eso es que no se hacen golpes contra estructuras. Dejando esos temas aparte, vamos a entrar con algo un poquito más feliz, ya que un chaval bastante novato de Noplis Sto, él solo con una burbujera consiguió destruir una Badger de 14 billones. Felicidades, te acabas de sacar la lotería. Por otra parte, tenemos algo un poco más triste, pero un poco más alegre también, ya que se ha filtrado un mensaje de Tajini en el que en los grupos de Noplis Sto estaba pidiendo ayuda para hacer una recaudación hacia una persona que se había quedado sin hogar, que se había quedado sin trabajo, se había quedado sin coche y estaba viviendo en la calle. Era un piloto que llevaba desde el día 1 jugando con todos nosotros, como quien dice, porque sabemos perfectamente que todos los pilotos que estamos ahora, la gran mayoría nos conocemos todos, sinceramente. Y si no nos conocemos es porque o son industriales o son nuevos realmente.
Entonces, en este caso le salió la vena sensible, la parte personal, a Tajín y a bastante de los miembros, sinceramente, y iniciaron una recuperación para ver si podían ayudar a esta persona a recomponer lo que viene siendo su vida realmente. Me parece un gesto bastante bonito, sinceramente, y bastante a resaltar. Marca bastante lo que es una buena personalidad y un buen ambiente dentro de él. Aquí, en este caso, Eve le tumbó lo que viene siendo la página de No Go For Me, ya que había mucho estimo normalmente, pero gracias a los apoyos de lo que viene siendo los jugadores, esta persona, llamada en el juego Linguini, consiguió un total de $4.325. No sé si será mucho para ellos, pero bueno, por lo menos es una ayuda y es un gesto bastante bueno viniendo de personas que a lo mejor realmente nunca se han conocido, pero se saben cómo son por dentro, ¿sabes? Y la verdad que es algo bastante bueno de esta comunidad. No sé yo si los hispanos lo harían o si lo hemos hecho. Quiero abrir un Discord y un par de cositas para poder hacer noticias así más nuestras en la comunidad. Todavía estoy preparándolo todo para dejar la parte sobre todo gratuita para que los seguidores del canal, aunque no sean miembros de mecenas ni nada de eso, puedan entrar al Discord, ¿vale? Aprovecho y lo dejo aquí, lo digo. Bien, gente, tenemos más cositas. Un salseo que viene por parte de Silent, ya que un piloto llamado G-Factor, que se había ido supuestamente del juego y era bastante tóxico, por las cosas que yo me estoy informando, les estoy dando los datos, yo no estoy opinando absolutamente de nada. Por lo que se ve, este jugador era bastante tóxico. Se fue del juego y hizo bastante maniobra sucia. Si quieren saber más detalles sobre estos salseos, me lo dejan abajo en los comentarios, le dan un like al vídeo para saber que les está gustando estas temáticas y hacemos un programa más sobre salseos y más sobre cositas, otro más sobre guerras, que es como ha sido este realmente, un poquito más sobre las guerras que han pasado y cositas en general salseo. En este caso, el piloto G-Factor aplicó a lo que viene siendo la corporación Noplis Stop, por lo que se ve la alianza, perdonen, alianza de Noplis Stop. Ya también que se ve que la alianza de Silent Federation le tiene bastante asco y rencor a este piloto llamado G-Factor, que si no me equivoco viene de las cúpulas altas de Silent Federation. Como Silent Federation se enteró de que este piloto se iba a unir a lo que viene siendo Noplis Stop y que no puede atacarle ni hacerle nada, ni a él, ni a su corporación, ni a nadie que está ahí dentro, pues realmente se quedó bastante frustrada y el meme lo explica todo, la verdad. O sea, respeto a Noplis Stop, ¿no? Y un datito curioso, tenemos una corporación que ha cerrado por falta de fondos. Interesante. Seguimos con las noticias de la guerra y en este caso tenemos la declaración, o sea, bueno, el acuerdo oficial que Noplis Stop le presenta para la guerra de Void, que viene siendo básicamente algunas dimisiones de los cargos principales de la alianza de OG y Void. Por esta parte, el líder Sarpedon, uno de los principales afectados, lo único que dice es que le den 48 horas para responder. Lo veremos en las siguientes noticias. Y les dejo con un meme de No Please Stop. Y bueno, mi comunidad, está bueno el meme, no lo entendí muy bien porque no soy de Noplis Stop, pero lo que soy de Noplis Stop seguro que lo entendés perfectamente.
Bueno, gente, vamos a aprovechar este vídeo que es una emboscada a un multicuenta que tiene bastantes cuentas, más de 9. Se llama Sandminer, como vais a poder ver en el vídeo. Y no quiero alargar mucho la chapa, ya que os quiero dejar ver el vídeo tranquilamente. Solamente quería mencionar que vamos a poner vídeo, voy a poner vídeo, mejor dicho, exclusivo dentro del proyecto de mecenas de EVECO, con lo cual podéis tener acceso a fideos exclusivos como el de las fantasmas, de nave capitales. Tendréis la opción de votar un vídeo a la semana, con lo cual podéis tener la opción de que hable de algo específico que vosotros queráis, aparte de tener agradecimientos al final de cada vídeo. Si os apetece, ahí abajo tenéis el botón de unirme y os lo agradecería bastante, ya que me ayudaría muchísimo a avanzar en este tema de traer contenido. Ya que obviamente yo trabajo y tengo poco tiempo y la verdad que me ha costado bastante hacer este resumen de noticias. Pero bueno, dejémoslo ahí, disfruten del vídeo. Y aquí tenemos al protagonista de Esperas Pérdidas. A mí me pasa eso y me retiro al juego para toda la vida. Más de 9 capitales en salida de una defensa de una sola Rockwall. Vale, que la Rockwall valía 120 millones, pero billones, disculpen. Pero 9 capitales. En este caso, el compañero Sandman, que ya no es aliado, pero bueno. Está alegando que, bueno, no tenía calculado todo lo que había pasado, ya que en anteriores ocasiones habían tenido batallas de 50 personas y había hecho exactamente lo mismo y había salido vencedor. Entonces, subestimó bastante el tema de lo que viene siendo los nuevos implantes. Los nuevos implantes consiguieron que las Apocalipsis Striker tuvieran un DPS de prácticamente unos 15.000 aproximadamente. Según teorías de lo que viene siendo Tajini y el propio Sandman, que lo sufrió haciendo cálculos, obviamente. Sandman en este caso tenía pensado unos 38k de DPS, pero obviamente se exageró bastante. Luego Tajini opinó y yo creo que está sobre unos 15k cada uno, ya que eran unos 11 cruceros, o sea, eran unos 11 acorazados, Apocalipsis Striker. Todos para bajar escudo, obviamente, todo muy preparado. Fue una emboscada de una persona que se hizo pasar por azul, es decir, una Daredevil que estaba en azul, lo enganchó a la Rorqual y por eso pudieron hacer todo este tipo de trampas. Como saben, una técnica sucia de toda la vida. Aquí les dejo otra vez con las imágenes, lo que viene siendo una buena kill, pero una técnica sucia. Y ya para finalizar lo que viene siendo este noticiero de regreso, ya que hacía tiempo que no traía esta sesión de EV Echo, la cual voy a recuperar bastante fuerte, sinceramente, ya que los otros tipos de vídeos ya saben dónde los voy a publicar y algunos sí seguirán siendo públicos de verdad en YouTube. Por esta parte tenemos otra vez a BRR que hizo un ataque a lo que viene siendo Silent Federation. Aún la primera que yo sepa o que haya visto, a la primera Rockwall que han perdido Silent Federation por la parte de la corporación NE. Y bueno, gente, por aquí se quedaría todo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. En el siguiente episodio, pues será todo más pausado, más tranquilo. Seguramente dure unos 30-40 minutitos y entraremos a fondo sobre todas las cuestiones, ya que con estas cosas ahora mismo nos hemos puesto al día, más o menos. Nos vemos en el siguiente episodio. Vuelen seguros y sean peligrosos.